No cabe duda de que todas las especies cinegéticas son importantes y que cada una de ellas reúne unos alicientes. La protagonista en el programa de hoy es la paloma torcaz, una de esas que hace estrujarse al máximo el cerebro al cazador con el fin de conseguir, si no su querencia, al menos evitar su desconfianza, porque pocas protagonistas de nuestro panorama cinegético son tan recelosas como la paloma torcaz. Con cimbeles, con palomas encaperuzadas, al paso, el cazador lo va a intentar de todas formas, como vamos a ver a continuación. Como siempre, espero que les guste el programa y que disfruten con este nuevo capítulo dedicado, cómo no, a la caza. Qué bonito, ¿eh? A ver lo que hace y deja las cosas tranquilas. Antonio, hay que dejarlas tranquilas. A ver si... El croquis también, como... Qué bonito. Las flechas y todo, donde viene la paloma. Clavado. Clavado, hija. Allí vienen miles de lejos. Vamos a observar, vamos a observar a ver por dónde se están poniendo las casas. La torcaz, como siempre, revolucionando el corazón del cazador que queda prendado con esos inmensos bandos que forma. Nuestros protagonistas ahora son de esos amantes de la caza con cimbel y paloma con caperuza. Una modalidad esta menos conocida. Recién llegados al lugar, es ahora cuando a la vista de lo que hay comienzan a trazarse todos los planes. Para ello hay que observar por dónde entran las torcaces, si tienen algún paso específico, alguna querencia a la hora de alimentarse, el viento de donde suele soplar, y un sinfín de pequeños detalles más. Porque aquí hemos visto que han salido ahí. Bien, no sabes cómo te he dicho, fíjate que la flecha por donde vienen las palomas que me pusieron estos y tal. Sí, pues eso, exactamente lo que te has exactamente dicho. Exactamente, ¿por dónde venían? Por ahí. De Monfragüe. Ah, de Portugal. No. Ah, de allí. Exacto. Sí. Pero yo lo he visto mucho más cerca, ¿eh? Al fondo, entre los dos árboles que están allí, entre los dos, al fondo se ve. Unos puntitos negros están dando vueltas allí. Las expectativas no pueden ser mejores. Como diría alguien, hay palomas para aburrir. Árboles aquellos dos. Una tarde dedicada a la observación deja paso a la mañana en la que se intentará poner en práctica todos los planes trazados el día anterior. Vamos a dar la vuelta y luego vosotros os volvéis. Vamos a dar la vuelta a la finca. Encinas y alcornoques cubren todo cuanto alcanza nuestra vista. No es de extrañar que las torcaces se den cita aquí de forma tan masiva. En un primer momento, los cazadores no parecen tener prisa, pero lo que ocurre en realidad es que aguardan la decisión del cimbelero sobre dónde establecerse definitivamente. Eso sí es por valiente. Me coloco eso. Allí al fondo están. Esto. Sí. Ya sé cómo. Nada más cosas. Estos son cartuchos, a ver. Aquí hay cartuchos con rock. ¿Esto qué es? La red, ¿no? Si no, elegido el lugar, ya por fin comienza todo el montaje. Coger una. Lucio, vete esto. Estos son los techos, ¿eh? Atar, ¿eh? Hombre. Con estos tienes que sostener las varillas. Estos se hincan en el suelo. Claro, y con eso se le ata para que las varillas vayan, tengan consistencia. ¿No me entiendes? Va. De esta forma se van a estropear aquí todas. Sergio, allí tenéis en la caja, tenéis cantidad de sitio. Las palomas comienzan a llegar y hay que darse prisa. Cuanto menos vean todo este movimiento de gente, mucho mejor.
Uno de los sistemas que se van a emplear para atraer a las torcaces es la paloma con caperuza, un curioso método menos conocido que otros como el clásico cimbel. Como vemos, a la paloma se le cubren los ojos de manera que no debe ver nada. Si quedara algún pequeño resquicio por el que la paloma pudiera ver, todo se iría al traste. De ahí que el cazador se asegure. Y esto es para que no se posen. Con la cabeza ya cubierta por una rudimentaria caperuza cuya perfección anda muy lejos de las utilizadas en cetrería, le llega el momento a las patas. En una o en las dos se les envuelven los dedos para que la paloma no pueda posarse en ningún árbol. Otra, ¿eh? Sin prisa, pero sin pausa, se va preparando todo el dispositivo. Las palomas, que suelen ser encaperuzadas, son pocas. Entre dos y cuatro es el número más frecuente. Más tarde comprobaremos el porqué. Arriba, las torcaces siguen llegando al encinar en busca de las bellotas. Antes he visto allí 10. Algunos cazadores y cimbeleros son partidarios, en el caso de las palomas encaperuzadas, de envolver con algún tipo de cinta los dedos de las dos patas, mientras otros defienden que con quedar una de ellas fuera de servicio es suficiente. Titas, titas. Con respecto al arma a utilizar en esta caza, el calibre 12 resulta obligado en cuanto a escopetas, paralelas, superpuestas o semiautomáticas. Cualquiera de ellas puede ser válida, pero seguramente son las semiautomáticas o repetidoras las más utilizadas, aunque pocas torcaces cobraremos con el tercer tiro. Mientras los cazadores llevan a cabo todos sus preparativos, el cimbelero hace lo propio. Ya habrá elegido el árbol donde colocará las palomas y la rama en concreto del mismo, donde ubicará esos artilugios metálicos que imprimirán movilidad a esas engañosas palomas. La labor del cimbelero no es fácil, no solo ha de entender de palomas y de cimbeles, además ha de estar ágil para poder subir y bajar con rapidez a cualquiera de estos árboles en ocasiones mastodónticos. Todavía no está todo listo, pero mientras los cimbeleros acaban su trabajo, los cazadores andan ya preparados por si a alguna confiada torcaz se le ocurre pasar demasiado cerca. Sobre el tipo de paloma a utilizar como cimbel también podemos tropezarnos con opiniones diferentes, donde, eso sí, zuritas y mensajeras son las apreciadas. Incluso algún cimbelero llega a utilizar a las mismas torcaces, aunque éstas tendrán que haber sido criadas en cautividad para amortiguar su resabio. Un hilo baja hasta el suelo y más tarde se llevará hasta el aguardo
desde donde se controlarán los cimbeles. Algunos señuelos de plástico tratan de incrementar el atractivo de todo este entramado. No se va a mover mucho. Tienes que quitar hasta abajo. Que son pervincolomanos, ¿eh? Mira ahí cómo está. ¿Y esto más para...? Ya está, para ahí ya tiene hueco. Vale, hasta la cuerda, que... Ata la cuerda de arriba y échamela. Las impacientes torcaces, en un número considerable, se mueven cerca de cazadores y cimbeleros. El puesto va a estar constituido por una red de camuflaje. Su instalación es rápida, aunque conociendo a la torcaz un aguardo formado por material del propio lugar sería más aconsejable. Cerca de los protagonistas del día, unos cerdos aprovechan bien las bellotas que han caído durante la colocación de los cimbeles. Ahora sí, casi todo está listo. Se prueban los cimbeles y los hilos que los mueven y se traen unas ramas que disimularán esas telas que, pese a ser de camuflaje, son fácilmente detectadas por la aguda vista de la paloma torcaz. Por último, es encaperuzada alguna nueva paloma. Ahí, ¿no? Sí. Encaperuzada y probada. Ahora ya sabemos cómo funciona este sistema. Por fin comienza la caza. Cazadores, cimbelero, están ya en el aguardo. Los cimbeles en una parte discreta del árbol, pero visible. Palomas torcaces no faltan y poco tardan en comenzar a rondar la postura. Ante la presencia de un bando cercano, se lanza una de las palomas con caperuza. La efectividad del dispositivo resulta total y la primera paloma es cobrada. Otro de los cazadores se ha desplazado hasta otra parte y observa las palomas que andan cerca de allí. La duda es inevitable. ¿Será este un buen lugar o tal vez debería ir justo allí donde parecen aquerenciadas? La verdad es que el bando que vuela invita a soñar con una buena jornada de caza. Dudoso, el cazador sigue observando los movimientos de las palomas. Pero por fin se decide, este será el lugar. Un aguardo con red de camuflaje y un par de palomas con caperuza son sus bazas para convertir a esta en una jornada que recordar. Precisamente una de las palomas se ha soltado ya. Esta, al tener tapados los ojos, vuela dando círculos y despacio. En realidad, podríamos decir que busca posarse a tientas, lo que provoca que si alguna torcaz la contempla, pueda ver esto como algo natural y se sienta atraída.
Cuando cae, el cazador la suele recoger pronto, entre otras cosas porque cuenta con pocas de ellas. Cerca del puesto anda un milano real, tal vez buscando esa paloma que ha visto que no volaba demasiado bien. Los otros cazadores, Juan y Pedro, continúan allí en compañía del cimbelero. Un bando de palomas les ronda de nuevo. El cimbel se mueve y la paloma encaperuzada vuela ya. Una vez más, el engaño surte efecto y una nueva paloma pasa a la percha. Cambia esa paloma de ahí. Pon una paloma de ahí y ponla aquí. Si hay algo que está demostrado, es que a los grandes bandos es difícil hacerlos entrar, aunque punto ha estado de conseguirse. Pero siempre hay alguna paloma que descubre algo o recela y acaba arrastrando a las demás en la huida. Las palomas continúan dando vueltas y más vueltas, pero no acaban de entrar. No en vano se han ganado esa fama de especie tremendamente esquiva. Sí, pero esa da la vuelta y a ver, ¿sí? Como... Esa es aquí, niña. Desde el otro aguardo, Lucio también ha visto el bando y ha lanzado una de las palomas encaperuzadas. La paloma realiza un vuelo perfecto, pero de poco va a servir. Hacia el mediodía se decide dar por acabada la mañana de caza, con pocos frutos, la verdad, a pesar de que palomas habían. Al atardecer se vuelve a intentar en las cercanías de un dormidero. Al igual que por la mañana, la cantidad de palomas que se ve es tremenda, pero esta vez van de paso y salvo que alguna se despiste, todas vuelan muy altas y con un rumbo demasiado fijo.